desplazado, un refugiado, no es un hombre cualquiera, digamos. Es un hombre que sufre de un modo muy particular en su identidad. El ACNUR y los refugiados, la historia de los refugiados para gente de mi nacionalidad, argentinos, como bolivianos, como uruguayos, brasileños, chilenos, que debimos huir, digamos, de las matanzas que se llevaban a cabo con el Plan Cóndor en esta región del mundo. Es decir, la dictadura me mandó un embajador para decirme que el problema no era un problema argentino, que era un problema uruguayo. No decían la verdad, que era un problema del Plan Cóndor y que mi destino final era la ESMA, la ex-ESMA. A mí en la última escena de tortura, me acuerdo que hicieron un simulacro de cortarme las manos, y esto era en Uruguay, con una sierra eléctrica. Y me dijeron, te vamos a hacer lo que le hicimos a Víctor Jara en Chile. Te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar. Si no hubiera intervenido el ACNUR como intervino, y otros sectores de Naciones Unidas, también la Amnistía Internacional, la UNESCO, y los millares de músicos del mundo y artistas, etc., ¿no? Que de no ser así habría sido seguramente de los que tiraban al mar, ¿no? Es decir, el ACNUR es mi familia, es decir, me siento parte de esa necesidad que está entre otras tantas necesidades del mundo, el de memoria y justicia, bueno, por lo que estamos peleando en Argentina en estos años y con buen éxito, por suerte. Todos estos pueblos que hemos vivido esas cosas, tenemos que, bueno, que tener muy presentes que ha habido un ACNUR, que a millares de nosotros nos va a ayudar. Me siento muy honrado en entregar al señor Miguel Ángel Estrella, en nombre del Comité Nansen, la Medalla Nansen 2000. La figura de Nansen, desgraciadamente, no es conocida del gran público. Yo trabajo mucho y muchas veces pienso en hombres como Nansen, en un programa para niños que viven en campos de refugiados palestinos, ¿no? Que son vidas terribles, terribles. Y he conocido muchos campos, en el Líbano, en Jordania. Bueno, yo tengo un programa dedicado a eso, ¿no? Doy unos 50 conciertos de solidaridad. Y uno de los programas es este que se llama Un niño, una promesa, ¿no? Que es para que todos esos chicos palestinos que viven en campos puedan estudiar. Es decir, puedan acceder a la escritura, a la lectura, y también a la salud en el caso de los chicos que son víctimas de bloqueos dados al hecho de vivir en un campo, ¿no? Así que, bueno, hagamos de suerte que un aniversario como este del gran Nansen se divulgue un poco. Y así les digo hoy, pensando en Nansen, que hacen falta muchos brazos, muchas cabezas pensantes, mucha creatividad para que el legado que nos dejó Nansen, como nos dejaron tantos grandes hombres de la humanidad, podamos construirlo poco a poco entre todos. ¡Viva la música!